Saludos amigos. En este video tutorial, esta es la primera parte de este tutorial, estoy planificando hacer el conjunto de las piezas de un juego de ajedrez con la idea final de colocarlas sobre un tablero, ¿sí? Y en las posiciones iniciales, en principio, aunque se pueden colocar en cualquier otra parte. Entonces, he hecho esta estructura, para guardar aquí cosas, pues, mientras estoy desarrollando. Por ejemplo, aquí los nombres son autoexplicativos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es irme al GIMP para ubicar unas imágenes que me van a servir, o una imagen primero, que me van a donde van a estar todos los perfiles de las piezas del ajedrez. Vamos para el GIMP. Ok, esta imagen la encontré en la internet, me parece que es de difusión libre. Y voy a empezar por la pieza más simétrica que está acá y tal vez una de las más sencillas. Claro, a lo mejor no es inmediata, pero bueno, voy a empezar por el peón. Y la menos simétrica es el caballo. Entonces voy a empezar por el peón, voy a terminar con el caballo. Y una de las últimas que voy a hacer es tal vez esta de acá. Esta va a ser la última, esta la penúltima y aquí veo. Entonces vamos a empezar con el peón. Entonces lo que voy a hacer primero. Acá voy a seleccionar esta parte y fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a hacer una vez, después le doy pausa y le selecciono las otras. Pues voy a ubicar aquí las fronteras de esto. Entonces acá ubico esta parte, le doy un acercamiento y vamos a suponer que esto esté, vamos a colocarlo aquí, ¿sí? Entonces, así como hice para acá, voy a hacerlo aquí, aquí y voy a tener la imagen seleccionada. Voy a darle una pausa y ya les muestro qué fue lo que seleccioné. Bueno, aquí he hecho la selección, la copio, control C y ahora control shift D, la pego en otra parte. Aquí tengo lo que sería el peón. Pero lo que quiero es el perfil y la voy a picar justo por la mitad. ¿Está? Entonces, yo lo que voy a hacer otra selección. Justo por la mitad, a lo mejor aquí es fácil de ver, aquí está la mitad de esto. Entonces voy a hacer algo muy parecido a la que hice la vez pasada. Con esto me muevo, ¿sí? Allí, y voy a hacer la otra selección. Ya la pausa y les muestro la selección que hago. Ok, esta es la selección, bien, y voy a hacer otra vez control C, control shift B. Ahí tengo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a crear otra imagen que va a tener el del fondo va a ser una transparencia y va a tener el doble de las dimensiones, es decir, el ancho va a ser el doble de este, igual que el alto. Vamos a hacerlo. Fíjense, yo le doy aquí control L y entonces lo que hago es simplemente, ahí donde está la dimensión, 2 por esto, ¿sí? Y 2 por esto. Y en las opciones, y aquí lo tengo por defecto, pero selecciono transparencia. Tengo que hacer y ahí tengo. Entonces, esto lo copio, control C, control D, y ahora esto lo voy a colocar acá. Y después, cuando estemos en el gym, vamos a ver por qué es. Entonces, pausa y voy a colocar eso en la esquina superior derecha. Bueno, ahí está colocado. ¿Por qué hice esto de esta forma? Porque yo voy a utilizar el banco de trabajo imagen en el gym. Y el banco, cuando insertamos una imagen, el centro, o mejor dicho, el baricentro de la figura que se incluye, queda justo en el origen. Entonces yo quiero que, vamos a ver cómo va a quedar, ¿no? Pero yo lo que quiero es que esta parte quede en el origen y esta parte, porque quede en el origen. Vamos a ver el efecto. Entonces voy a guardar esto, ahí voy a exportarlo como una imagen PNG y después lo voy a importar desde el GIMP. ¿Ok? Creo que dije a verlo desde el GIMP. No, lo que voy a hacer es exportarlo desde aquí al PNG y después uso FreeCAD. Entonces, bueno, vámonos para FreeCAD. Ya le exporté. Ok, aquí desde el banco de trabajo imagen, fíjense que aquí estamos en Assembly 4. Vamos al banco de trabajo imagen, puede ser por acá, yo lo tengo aquí automatizado. Y voy a insertar una figura, ¿sí? Que va a ser justo la que quiero. Esta parte de acá, peón, le digo que lo abra y lo voy a insertar en el plano de XZ. Y ahora vamos a verlo cómo queda. Y fíjense que si yo coloco acá un sistema de coordenadas, vamos a verlo acá.
Voy a quitar esto, voy a ocultar este momento. Fíjense dónde está el origen y ahí está esto. ¿Está? Eso es lo que, justamente ese era el efecto que quería. Entonces, voy a colocar, voy a llamar a esta imagen peón y la voy a colocar aquí donde dice objetos de entrada. Ok, ahí está lo que quiero. Y ahora me voy otra vez al banco de trabajo Assembly 4. Allí voy a crear una parte, voy a llamar esta parte peón. Y dentro de la parte de peón voy a crear un objeto que también voy a llamar peón. Y dentro de peón, de la parte de esto, aquí, vamos a llamar esto peón. Esto lo tengo para que me permita duplicar nombres. Y dentro de peón voy a crear otro objeto, un croquis, que también voy a llamar peón. ¿Ok? ¿Cómo se distingue cada cosa? Bueno, se distingue por los iconos. Entonces voy a decirle que utilice esto como referencia y que sea un objeto XZ. Bien, ahí lo tengo. Listo. Ok, y sobre esto voy a calcar, vamos a decirlo así, esta pieza. Ok, entonces doble clic aquí y aquí tengo la pieza. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Aquí hay puntos que son notables, que son esto, que sería la altura del peón, desde aquí hasta acá. Está la altura del peón, aquí está este punto, estos puntos, este y esto. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar un segmento de recta y lo voy a colocar en vertical y voy a hacer que coincida. Lo voy a acercar aquí. Fíjense que ya aquí hay una parte, voy a colocar esto aquí. Esto es una, cuando hacemos esto, sabemos que estamos aproximando. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer aquí? Aquí pudiera decir, bueno, esto que está acá lo pudiera aproximar a un arco de circunferencia. No lo voy a hacer así. O pudiéramos hacer un arco de circunferencia para acá, por acá otro y por acá otro. Yo voy a utilizar un B-spline, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a utilizar unas líneas de construcción para apoyarnos. Entonces, copiamos acá y en todas estas partes que son notables, aquí, ¿sí? Esta parte que es notable, voy a colocar líneas de construcción aquí. Y así como eso, voy a repetir con esta parte. Esto lo voy a hacer redondeado. Aquí a lo mejor cuando acercamos, esto se ve como una vertical, pero esto lo voy a hacer redondeado. Entonces las partes que me interesan son esta, 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 esta y por acá. Entonces voy a mostrarle el efecto. Le voy a dar pausa y vamos a ver qué pasa acá. Bueno, voy a mostrarle el conjunto de líneas de construcción. Bueno, ya aquí tenemos las líneas de construcción que me van a ayudar. Aquí pudiera colocarle unas dimensiones. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionarla y lo que voy a hacer, voy a bloquear esta parte. En lugar de darle las dimensiones, voy a colocarla así. Y ahora voy a hacer un B-spline, 2, 3, 4 y 5 B-spline más una recta que está por acá y la recta, y un segmento recta y esta otra. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo queda esto. Me voy aquí a líneas normales, B-spline, y entonces aquí me apoyo. Fíjense que el primer vector, el primer punto del B-spline, el segundo, vamos a decir, me va a ayudar a mantener la tangencia como yo quiero. Entonces, ahorita vamos a hacer un comentario. Voy a copiar uno por acá, otro acá, no muchos, aquí y finalmente aquí. Ok, les digo lo del horizontal, lo del segundo punto, porque yo quiero que este B-spline, esta curva, sea normal a este eje, ¿sí? Es decir, para que aquí haya tangencia y no haya angulosidades. Entonces, eso lo aseguro de esta manera. Esos nodos los coloco en la misma horizontal y eso me asegura lo que quiero. Ahora lo que voy a hacer es mover esta parte para que se ajuste al dibujo, pues. ¿Está? Voy a hacerlo y ya se lo muestro. Pero lo mismo que le decía para esto de congelar, esto de acá, de bloquear, lo apliqué a esta parte que me determinaba ahí la altura, pues. Ya tengo la primera y voy a hacer lo siguiente. Vengo para acá y bloqueo esto. Entonces tengo el croquis completamente restringido. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de acá y se los muestro. Ok, aquí está la segunda parte. Bloqueamos otra vez.
y tenemos otra vez el croquis completamente restringido. Yo voy a terminar estas dos partes y aquí les voy a dar otro tip con veía acá. Vamos a hacerlo. Ya les muestro hasta este punto, ¿sí? Voy a hacer esta y esta le doy el detalle que quiero, que me parece importante. Ok, aquí tengo esta parte. Está, vamos a terminar acá. Voy a hacer esta parte de acá y les voy a mostrar lo que les decía. Ok, aquí estoy construyendo este y lo que voy a hacer, voy a colocar un nodo acá y otro nodo acá, los dos últimos, sobre el mismo eje. Este eje, en este caso, es X. Y esto me ayuda a que esto sea tangente al eje X, que hace falta porque si no va a haber angulosidades que no deseadas, pues. Y las angulosidades que hay por acá y por acá, bueno, vamos a decir, son parte del diseño, pero aquí en esta parte hace falta que esto y que el B-spline acá sea tangente a esta parte, ¿sí? A este eje. Entonces, vamos a ver, voy a ajustar acá y ya les muestro. Ok, aquí está esto, vamos a bloquear. Y ahora, finalmente, con una línea recta, con un segmento de recta, tenemos este punto con este punto. Esto y esto. Ok, y aquí está casi todo listo, fíjense que está completamente restringido. Vamos a ocultar la imagen y esto es lo que me da el croquis. La información que está por acá la podemos quitar por acá, pero podemos ir de una vez al espacio virtual, como dice acá, y aquí podemos ver el diseño. Bien, nos salimos de aquí y ahora terminar el peón es tan simple como hacerle una revolución, pero nos tenemos que ir al banco de trabajo, Part Design. Entonces podemos meternos por acá y seleccionar Part Design. Yo tengo aquí esta parte, entonces activo el cuerpo, selecciono y le digo que haga una rotación de 360 grados. Y esto es esto, vamos a quitar esta parte aquí, y esto es el resultado de esa rotación, de esa, voy a quitar esto y esta parte de acá y esta parte. Bueno, esto es el peón. Está, vamos a ver si le echamos un vistazo más de cerca. Esto se pudiera, por ejemplo, imprimir. Y bueno, está acá. Bueno, se imprime una vez que se pase por otras, se crea por ejemplo, un STL o cualquier otro que pueda funcionar. Entonces, ya como hemos hecho la rotación, tenemos esto. Entonces, por ahora, esto es la primera parte de este ejercicio. El peón. Después de esto voy a hacer la torre o el alfil, que son bastante simétricos. El alfil es más simétrico. Y bueno, y finalmente voy a colocarlo. Y por eso es que voy a colocarlo sobre el tablero y por eso es que estoy usando Assembly 4. ¿Sí? Si pudiera hacer de otra manera, pero yo voy a usar este Assembly 4. Bueno, eso es todo lo que les tengo por ahora. Si esto les ha gustado, bueno, si no se han suscrito, los invito a que lo hagan, a que compartan, a que le den like y cualquier comentario es bienvenido, así que eso es tal vez una de las principales sugerencias a que comenten. Saludos y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.